Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Galicia Opina. La crisis nos obliga a muchas cosas, entre ellas a conocer nuevos vocablos y a manejar nuevos conceptos. Hemos tenido que aprender a marcha forzada el significado de prima de riesgo o lo que son las llamadas participaciones preferentes. Ahora el concepto de concurso de acreedores está en boca de todos. De ello hablaremos con nuestro entrevistado de hoy, experto en la materia, el abogado Pedro Bereterra, muy buenas noches. Hola. Bienvenido a esta casa y bienvenido a este programa, Galicia Opina. Muy buenas noches. Te agradezco también la calificación de experto. O sea, pues un abogado con experiencia en concursal. Pero simplemente eso es un experto. Te lo agradezco, ¿no? También comparten esta mesa de análisis y de entrevista a nuestros colegas periodistas. En primer lugar, Pepe Castro. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos un tema peliagudo entre manos hoy, ¿eh? Sí, muy delicado y además que está afectando a empresas importantes en Galicia. Efectivamente. En el otro extremo de la mesa, nuestra colaboradora habitual, la delegada de la Agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. Muy buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Bim. Bien. A su lado se estrena en este programa y le damos la bienvenida, por supuesto, el periodista y consultor, experto en consultoría en comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Opina. Bien hallado. Espero que estés a gusto. Seguramente, no me cabe ninguna duda. Y a su lado, pues nuestra colaboradora ya habitual, la periodista y comentarista Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Señor Pedro Bereterra, es usted licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid, es especialista. Hace muchos años. Por desgracia. Bueno, todavía queda mucho tiempo también por ejercer, ¿no? Eso espero. Especialista en Derecho Mercantil y Bancario, ha sido usted letrado asesor de Citibank en Pontevedra, sí. También letrado de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras de la provincia de Pontevedra y es usted socio fundador de Auren Concursal. Sí, es así, correcto, todo lo que digo. Sí, sí. El concurso de acreedores, lo decía al principio, ha adquirido un protagonismo en las portadas de nuestros periódicos, ha salido de la sección de economía para ocupar ya las portadas generales, es evidente, hoy mismo el juez ha aceptado el concurso de Pescanova y ha apartado a su presidente, a Fernández de Sousa, y al Consejo de Administración de la dirección de la empresa. ¿Este es un paso normal en el procedimiento del concurso, que el juez aparte inmediatamente? No, en absoluto. O sea, el juez, una vez que acepta el concurso a acreedores, lo que suele hacer es nombrar administradores concursales y en caso de concurso voluntario no suele ser normal la suspensión del Consejo de Administración o de los administradores de la sociedad. Lo normal suele ser la intervención, que lo cual quiere decir que los administradores concursales tienen que supervisar cualquier actuación del Consejo de Administración o de los administradores de la sociedad. ¿Y entonces por qué ha sucedido esto? En este caso el juez supongo que debe haber visto algo en los autos, en la documentación aportada por la concursada, que haya considerado conveniente suspender al Consejo de Administración, a los administradores del ejercicio de sus funciones. Pero no es lo habitual. Sí es lo habitual en caso de concurso necesario, pero no es la situación de Pescanova. Pescanova ha presentado demanda de concurso voluntario, por lo tanto es algo extraordinario, no habitual. ¿El procedimiento de concurso de acreedores es igual para todas las empresas, independientemente de su tamaño, independientemente de que coticen o no coticen en bolsa? Es igual en cuanto a los trámites, independientemente de que, lógicamente, la complejidad de un concurso como el de Pescanova es superior al de cualquier otra empresa. Tiene también la especialidad de que es un concurso ordinario, es un concurso no abreviado, es un concurso más gordo, más complejo. Pero sí no es igual respecto a la documentación que tiene que aportar una empresa cotizada, que tiene unas obligaciones de información superiores a cualquier otra empresa, pero sí es un trámite parecido. Sí es parecido, o sea, sí es igual para toda la sociedad. ¿Cuáles serían ahora los siguientes pasos? La CNMV tiene cinco días para nombrar un administrador. Efectivamente, al ser cotizada, lo normal es que la CNMV, que creo que así se lo ha requerido el juez, designe, entre el personal técnico de la propia Comisión Nacional, designe la persona que va a llevar el concurso. La Comisión Nacional puede, o bien, si no quiere nombrar o considera que no hay personal cualificado dentro de su personal técnico para la llevanza de este concurso por su complejidad, puede buscar otra persona entre el grupo segundo, lo que se llama el grupo segundo en derecho concursal, que serían un economista o un perito mercantil, puede buscar, o un auditor, puede nombrar una persona
para que lleve este concurso. Incluso el juez podría, yo no sé si lo ha hecho, creo que no, según me informan, porque acabamos de tener conocimiento de la admisión a trámite de este concurso, podría, toda vez que es un concurso de especial trascendencia, podría haber nombrado un segundo administrador concursal. Uh-huh. Es decir, será un equipo de personas. El que podría haberlo hecho. Bueno, independientemente de eso, el administrador concursal puede solicitar el nombramiento de auxiliares delegados, que lo ayuden en la tramitación de ese concurso. No me cabe duda que, vamos, no me cabe duda, supongo que en este caso el administrador concursal nombrado, bien sea uno, o parece que va a ser uno, sí que va a solicitar el nombramiento de auxiliares delegados, lógicamente. Bueno, Pescanova tiene muchísimos acreedores, muchísimos, ¿no? El volumen de acreedores es muy importante. Dicen que hay 2.000 y pico millones de pasivo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que esperan esos acreedores en este momento? Los acreedores esperan que les paguen. Sí. Yo, realmente lo que pueden... ¿Usted cree que van a cobrar? Vamos a ver, yo no sé exactamente cuál es la situación de Pescanova, no conozco. Pero en general, en los concursos, ¿qué porcentaje de acreedores cobran? Los acreedores ordinarios no suelen cobrar, pero es que la mayoría de los concursos acaban en liquidación. Ah, sí, la mayoría. La mayoría de los concursos acaban en liquidación. Hay muy pocos concursos que acaben en convenio y hay muchos de los que acaban con convenio posteriormente van a liquidación. Vale. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no se sale del concurso? ¿Que la empresa no...? La mayoría de las ocasiones no se sale del concurso. De hecho, la pérdida de tejido empresarial en España está siendo gravísima. Sí es cierto que en este supuesto yo sí creo que se va a alcanzar un convenio de acreedores y que podrán cobrar. Eso significa negociar quitas con los acreedores. Efectivamente. Las quitas con los acreedores, que la ley permite en todo caso una quita de 50% para los acreedores ordinarios, una quita no superior al 50% y una espera no superior a 5 años. Esa quita, esos plazos y ese importe de quita puede rebajarse todavía más si el juez lo considera conveniente, a petición del acreedor y si los acreedores lo admiten, pero no hay mucho más margen, la ley no ofrece mucho más márgenes. Entonces yo sí creo que se va a llegar a una quita en ese sentido, o sea, creo que en este caso se hará lo posible porque Pescanova salga adelante, lógicamente. Es estratégica para Galicia antes, y para España. Desde luego. Usted antes me decía que usted no era especialista en bolsa ni en empresas que cotizan. Es que en Galicia tenemos pocas cotizadas. tenemos pocas precisamente cotizadas. La importancia de Pescanova. Yo vengo de Madrid, con alguna cotizada he trabajado, pero tenemos pocas cotizadas. ¿Qué pasa entonces con el accionariado, con las acciones de Pescanova? Las acciones de Pescanova lo que están es suspendidas de cotización y van a perder un valor tremendo. ¿Qué pero pasa no pasa con nada, nadie le va a quitar a los accionistas, nadie les va a quitar sus acciones, van a seguir manteniendo sus acciones. Las acciones solamente se traducen en un valor de cotización que va a ir a la baja. Nadie se las va a quitar, van a seguir manteniendo. El problema no lo tienen los accionistas, el problema lo tienen directamente los acreedores. Los accionistas no son acreedores de la sociedad. Son los dueños de la sociedad, pero no son acreedores de la sociedad. O sea, los que van a sufrir más directamente las consecuencias del concurso van a ser los acreedores de la sociedad y, lógicamente, los accionistas en cuanto lo que ello supone, la pérdida de valor para las acciones que posean, nada más. ¿Y en cuanto a los trabajadores, qué pueden temer? En principio, los trabajadores pueden temer lo que se derive de una situación económica complicada de la empresa, pero no pierden sus puestos de trabajo, los trabajadores van a seguir trabajando exactamente igual y sus derechos, los derechos que les confiere la ley, el Estatuto de los Trabajadores, se mantienen plenamente vigentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que se liquide, usted decía que ese porcentaje enorme... Hombre, vamos a ver, si fuéramos a un proceso de liquidación de la sociedad, entonces en ese momento, lógicamente, habría que proceder al despido, porque cesaría la actividad de la sociedad. Una vez que una sociedad entra en liquidación, solamente puede, su única actividad se dirige a la liquidación de la misma, no puede seguir haciendo congelado o preparando un producto manufacturado, con lo cual los trabajadores tendrían que ser despedidos. Pero yo no creo que en Pescanova, o sea, quiero creer que en Pescanova no se va a llegar a esa situación. ¿Por qué? Porque yo... entiendo que... ¿Usted cree que, por ejemplo, yo creo que se va a llegar a un convenio? ¿La administración pública pueda...? Estoy convencido que la administración pública va a hacer lo posible para que se llegue a un convenio de acreedores y la empresa, la propia empresa, supongo que va a hacer lo posible para que se alcance un convenio de acreedores y los administradores concursales van a hacer lo posible para que se alcance un convenio de acreedores, incluso vendiendo activos de la sociedad, pero... Estoy convencido que se va a poder llegar a un convenio de acreedores. Hombre, va a tener que adelgazar la empresa, seguramente va a tener que adelgazar.
¿Y sería posible que se abriera por otra vertiente un proceso penal? Porque hay informaciones... Absolutamente posible. Absolutamente posible, ¿no? Las querellas criminales las pueden formular cualquier persona interesada, desde un socio hasta otro consejero, hasta un acreedor, pero yo desconozco si en este caso hay responsabilidad penal o se completa cualquier tipo. Se habla de que hay directivos de la sociedad que han vendido paquetes accionarios muy importantes, eso podría dar lugar a un delito de abuso de información privilegiada, pero yo no conozco esas situaciones actualmente. Puede ser, si se pueden dar, y de hecho se dan en muchas ocasiones, delitos contra el mercado de los consumidores o delitos societarios que van vinculados a actuaciones de este tipo. Pero insisto que no conozco la situación, con lo cual no puedo juzgarla ni comentarla siquiera. ¿Cuánto puede durar este proceso? ¿Cuánto suele durar un concurso de acreedores? Supongo pues, que este será más complejo que el de una empresa. Pues suele durar menos si se alcanza un convenio. Y suele durar más si va a liquidación, porque la liquidación de la sociedad, y sobre todo cuando son sociedades muy importantes, es muy compleja. Es difícil, la complejidad del asunto es... Pero sí creo que a lo mejor pueden ir para una fase de convenio hasta el año y medio, dos años, podríamos extendernos hasta esa situación. Y la fase de liquidación, yo es que no me la planteo, no creo, espero que no, tengamos que ir a una fase de liquidación, de Pescanova. Eso es lo que esperamos todos. Abrimos un turno de preguntas, si le parece a me mis parece perfecto. Colegas. Estoy a disposición de tus colegas. Sí, vamos a ver, dijo usted que lo normal en un concurso de acreedores es que la situación acabe en liquidación de la empresa. Eso es lo habitual, en lo que es la generalidad de las empresas. En el caso de Pescanova hemos leído, no visto, pero hemos leído que había un montón de irregularidades. Por ejemplo, no se entregaban las cuentas a tiempo a la CNMV, el volumen de deuda es el doble prácticamente de lo cifrado inicialmente, de lo comunicado inicialmente, el propio presidente y mayor accionista de la empresa vendió un paquete accionarial sin comunicarlo a nadie, incluso hizo un préstamo a la empresa. ¿Cómo es posible que teniendo un supervisor como la CNMV y habiendo tantos accionistas, pequeños accionistas y grandes accionistas en esta empresa emblemática para el país, cómo es posible que el supervisor deje de deteriorar la situación hasta este extremo? Yo estoy convencido, vamos a ver, lo primero, insisto, yo, los abogados somos muy prudentes, yo me he visto en situaciones iguales respecto a clientes míos que luego la realidad no se corresponde realmente con lo que se dice. Yo no sé exactamente la situación de Pescanova, yo puedo responder a tu pregunta de forma genérica sin que ello sirva respecto a Pescanova porque no conozco la situación de Pescanova. Vamos a ver, el supervisor. La ley de mercado de valores impone unas obligaciones a las empresas emisoras, en este caso emisoras de valores, como Pescanova, que son de obligado cumplimiento. Si la empresa emisora incumple los deberes de información que tiene, pues lógicamente es muy difícil que la CNMV se llegue a percatar. No quiere decir ello que normalmente cómo se omite la información. No se omite totalmente, sino que lo que se facilita es una información sesgada o que no se ajusta a la realidad, con lo cual la CNMV sí recibe esa información, que se concreta desde los informes de gestión semestrales hasta los informes de gobierno corporativo. Bueno, tiene una serie de obligaciones que establece la ley, pero claro, si los falseas, la CNMV es difícil que lo consiga. Respecto, tú me has hablado de las cuentas a tiempo. Vamos a ver, yo desconozco qué es lo que estaba haciendo Pescanova. Pescanova tiene la obligación de aportar unos informes financieros de forma semestral. ¿Vale? Uno respecto al primer semestre, que lo tiene la obligación de presentarlo en los primeros 8 meses del año, y otro respecto al segundo semestre, que tiene la obligación de presentarlo en los 2 meses siguientes a la finalización. Aparte, tiene la obligación de presentar un informe financiero anual. ¿Vale? Aparte, tiene ese informe financiero tiene que incorporar un informe de gobierno corporativo. Hay informes de auditoría. O sea, hay muchos instrumentos que están regulados en la ley y que las empresas españolas suelen cumplir a rajatabla para controlar este tipo de situaciones. No, suelen cumplir, no, suelen engañar. No, suelen cumplir. Se llevó a esta situación. No, la generalidad, vamos a ver, se den situaciones de incumplimiento, por supuesto que se dan situaciones de incumplimiento, pero la generalidad de las empresas españolas cotizadas en bolsa, las sociedades emisoras cumplen con sus obligaciones de información. En este caso no lo sé, no sé lo que ha sucedido. Lo de si la deuda doble, bueno, se estaba hablando de empresas vinculadas que no declaradas, se habla de muchas cosas en la prensa que yo no sé exactamente, es muy difícil, lógicamente, si tú... Teniendo en cuenta el precedente de las cajas y del sistema financiero,
que hubo una manifiesta, yo no sé si incompetencia o desidia por parte del Banco de España. Teniendo en cuenta esos precedentes, que ahora ocurra esto, hombre, yo creo que es un deterioro grave para la imagen del país. Es gravísimo para la imagen del país, lógicamente, estamos dando una imagen muy poco solvente, sí. Eso es evidente, que perjudica la imagen del país, es evidente. Y que deja en muy mal lugar a la CNMV, también es evidente. Lo que no sé es si la deja en mal lugar con razón o sin razón, lo desconozco. Claro. Ana, por favor, adelante. Después del concurso de acreedores a Pescanova y a empresas como Caramelo, la oposición en Galicia está denunciando constantemente que hay muchas Pescanovas y muchos caramelos aquí y que eso obedece a lo que ha ocurrido con la reforma del sistema financiero. ¿Usted cree que es así? Yo no lo creo. Yo creo que el aumento de litigiosidad, o sea, de presentación de concursos de acreedores, no tiene nada que ver con la proximidad, con el sistema, ¿eh? Yo creo que tiene que ver simplemente con una cuestión de mercado cada vez más constreñido, cada vez menos ventas, cada vez. Yo creo que tiene más que ver con una situación de mercado que en contracción, con una dimensión de empresas que proviene de un periodo expansivo, y yo creo que es hace muy difícilmente soportable para las empresas la situación, con una carga laboral adquirida muy importante, con cargas financieras adquiridas muy importantes, con cada vez mayor competencia de empresas que se de nueva creación que no arrastran esas cargas. O sea, yo no creo que sea una culpa del sistema realmente. Yo ¿y creo, se está notando un incremento mucho mayor de concursos de acreedores nosotros respecto a otras? Últimamente lo único que hacemos es situaciones de insolvencia, atendemos situaciones de insolvencia, concursos de acreedores, liquidaciones de empresas. Por desgracia, hacemos mucho por destruir y muy poco por crear. Miguel Ángel, adelante. Sí, yo quería profundizar un poquito en lo sistémico que es un concurso del carácter del concurso de Pescanova, ¿no? Hay evidentemente muchas partes implicadas en un proceso de este tipo, desde los socios de la propia empresa hasta los proveedores, empresas proveedoras de servicios fundamentalmente, uh-huh. Y de ahí el carácter ese sistémico, ¿no? Pero hay dos partes, una son los trabajadores y otra parte son los accionistas, que en estos momentos, imagino, están ansiosos de determinada información. Por ejemplo, la suspensión de cotización en bolsa, declarado ya el concurso, abierto ya el procedimiento concursal, podría levantarse en algún momento, y si eso es así, sería o no conveniente y en qué momento sería conveniente, porque es decir, en el momento en el que se levante la cotización hay riesgos muy evidentes, desde una OPA hostil, ¿no?, a una empresa que valía 600 y que vale 100 o menos de 100 en estos momentos, hasta la posible entrada de socios, que no sé si decide también la administración concursal, porque puede ser una de las vías de adquisición de liquidez, ¿no?, en la empresa. Sí, vamos a ver. No sería, desde mi punto de vista, sería absolutamente inconveniente que se alzara la suspensión de cotización, por las razones que tú has dicho. No hay ningún impedimento a la ley de procedimiento concursal. La ley concursal no establece ningún impedimento a la venta de acciones en una situación como la actual. O sea, los socios son libres de vender, transmitir o grabar de cualquier manera sus acciones. Sí considero que sería inconveniente y no creo que la CNMV vaya a alzar la suspensión de cotización. La verdad, realmente no lo creo. Pero lo has explicado tú muy bien. O sea, no creo que sea conveniente por las razones que tú has expuesto, pues porque se pueden producir más que opas hostiles sobre la generalidad de las acciones, que no son muy previsibles, pero sí entradas en el capital importantes de personas, de gente que se está aprovechando de una situación que no sería muy conveniente. Aunque el mercado es libre, uno vende lo. Realmente ahora supongo que si le dices a un accionista de Pescanova que le das la posibilidad de vender sus acciones al precio que sea, aunque sea muy bajo, pues la aceptaría de buen grado. No conocemos el plan a seguir a partir de ahora, por lo menos el plan estratégico que podría presentar la empresa o la administración concursal, pero una de las opciones es la búsqueda de socios industriales. Hombre, la empresa no creo que pueda presentar nada porque según ha sido apartado, insisto que yo no conozco el auto, no he leído el auto, según se comenta, han sido suspendidos el ejercicio de sus funciones el Consejo de Administración y la voz de la empresa la tiene el Consejo de Administración, con lo cual la empresa no va a hacer absolutamente nada. Pero dicho nada. De una manera más clara, el administrador concursal cuando se elija, o los administradores concursales cuando se elijan, ¿podrían vender Pescanova a un socio gallego, podría, español o extranjero? No podrían vender Pescanova, en muchos casos porque no son los propietarios de Pescanova, los propietarios de Pescanova son los accionistas. Lo que sí podrían es vender determinados activos de Pescanova, si lo consideran necesario, para
atender determinados créditos, incluso contra la masa, siempre con autorización judicial. Siempre con autorización judicial. Ana, adelante. Sí, buenas noches. Yo quería plantearle dos cuestiones, una más concreta y otra en general sobre el ámbito de la justicia. La concreta es, bueno, decía en su intervención que en la mayoría de los casos no se sale del concurso y de acreedores y se termina en liquidación. ¿Qué puede pasar con el Deportivo, que es una empresa que está en este momento pasando una situación complicada? Y la segunda se refiere en general a la justicia. Todos los días vemos información que el ámbito de la justicia está colapsado, que no hay medios suficientes, que los procesos se alargan años y años, y bueno, se dice normalmente que una justicia lenta no es justa. Yo quería preguntarle si en su ámbito existe también este colapso judicial o las cosas funcionan con más agilidad que en otros ámbitos, por ejemplo, como puede ser los civiles o penales. Bien. Vamos a ver, respecto al Deportivo, no tengo ni idea, la verdad, o sea, de verdad que no lo sé. Estoy convencido que van a llegar también a un convenio con sus acreedores y saldrán de esta situación. De hecho, el Celta, el Real Club Celta de Vigo, pues salió de esta situación y ha salido muy beneficiado. La verdad es que no lo sé. Sí sé que hoy, por ejemplo, han sido nombrados Grupo Auren, han sido los auditores del Grupo Auren, han sido nombrados auditores del Deportivo, lo cual me alegro mucho y les felicito. Y les felicito por lo que me corresponde por pertenecer al grupo. Pero la verdad es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. No sé si el Deportivo va a salir de esta, supongo que sí saldrá, ¿eh? La verdad es que la ciudad está empujando mucho para ello y supongo que saldrá. Respecto al colapso, evidentemente, los juzgados de lo mercantil están sufriendo la carga de trabajo, el aumento de la carga de trabajo como cualquier otro, pero sí es verdad que están trabajando muy bien los juzgados de lo mercantil. En Galicia están trabajando muy bien, muy bien. Y entonces no se están produciendo grandes retrasos. No se están produciendo, son juzgados muy especializados, con un personal muy competente y están trabajando muy bien. Una vuelvo al tema de Pescanova, pero bueno, ustedes están afincados en la consultora, está afincada en Vigo. Hablábamos de la importancia. Estamos en toda España, ¿eh? Lo sé, están en toda España, pero bueno, usted está en Vigo concretamente. En Vigo, sí, tenemos las oficinas en Vigo, sí. Hablábamos, no sé, en algún momento hablábamos del carácter sistémico de Pescanova. ¿Cómo puede afectar al resto del tejido empresarial auxiliar de Pescanova esto? Pues puede afectar muchísimo. Normalmente, detrás de un concurso de acreedores, hay decenas de posteriores concursos de acreedores. Sí, o sea, la realidad es que se producen concursos en cascada de forma muy habitual. Muy habitual. ¿Usted es lo que espera en las próximas semanas? Lo espero, como que hoy por la mañana he tenido la consulta de un cliente acreedor de Pescanova que me planteaba la posibilidad de presentar preconcurso de acreedores. O sea, espero que va a haber una cascada de concursos sucesivos a partir del concurso de Pescanova. ¿Esas empresas son conscientes de que, como decía usted, no son muy conscientes hasta que llegan al despacho y se lo explico? Normalmente creen que van a terminar ellos cobrando. Vamos a ver, en este caso yo espero realmente que en fase que se produzca un convenio con los acreedores y que los acreedores puedan recuperar parte de sus créditos. Lo espero realmente. Muchas veces el problema es que para el proveedor, el acreedor, no puede llegar hasta allí. O sea, no aguanta hasta que se produce la fase del convenio y se empiezan a realizar los pagos. Muchas veces tiene que presentar o preconcurso, concurso o liquidación directa antes de que se alcance el convenio en el concurso principal, vamos a llamar. Entonces se producen cierres en cascada, sí. Bueno, esperemos que sean pocos. Esperemos que sean muy pocos, sí. Que no se llegue a esa liquidación de la que eso usted espero. Le parecía inevitable, ¿no? No, yo espero que no. Yo espero que no se liquide, ¿eh? Yo realmente espero que en este que ni esta ni otras, ni esta ni otras, porque no beneficia para nada, ¿no? Eso beneficia espero. Al país. No, es tristísimo, la verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle con usted y contestar y contarnos y darnos tantas explicaciones. Espero que al espectador también le haya quedado un poco más claro este embrollo que resulta un concurso de acreedores. Les voy a invitar a que vean, porque hoy nosotros hemos salido a la calle a preguntarle a la gente lo que sabía. Yo me he quedado sorprendida porque pensaba que la gente conocía mucho menos o que sabía mucho menos lo que era un concurso de acreedores. Miren, escuchen lo que dice el ciudadano de la calle. Pois, home, eu non che sei dicir ben así agora mesmo. É unha figura xurídica que as empresas utilizan cando as contas non dan. Yo non sei lo que é un concurso de acreedores. Para facilitar os pagos logo.
eso que pasó deportivo, o quién, pero no estoy muy todo metido en el tema. Me suena a que las empresas cuando van mal, pues tienen que ir a pedir las cuentas para... Joder, cuando las empresas se ven como que en la ruina, ¿no? Yo tengo que entrar ahí de por medio. Bueno, empresas que se meten, ¿no?, a controlar los gastos, eso, los gastos, los ingresos. Cuando una empresa, pues, por ejemplo, vaya a quebra o así, como subasta o así, ¿no? Pues es una convocatoria del conjunto de los acreedores de una entidad, sea empresa o sea cualquier otra institución, que tiene por objeto definir los términos del pago de su deuda. Esa última era una definición muy acertada, ¿no? Sí, sí, sí. Ha debido tener algo que ver con algún concurso. Ha debido sufrirlo, ¿no? Sí, algo ha debido tener que ver. Porque hablaba incluso de convenio con los acreedores. Sí, sí, era sí, una sí. persona ilustrada, por otra parte, ¿no? Ha debido sufrir o ha sufrido la experiencia. Un político muy conocido aquí en Santiago. En cualquier caso, la ley concursal, y corríjame si me equivoco, digamos que viene a completar los procedimientos que había antes de su aparición. Es una sustitutiva de lo que antes era la quiebra y la suspensión. Exactamente, de pagos, exactamente. Pero se trata, en estricto senso, la ley lo que trata es de habilitar una herramienta que permita, antes de llegar a una liquidación de la empresa, la ley se dirige, abrir posibilidades de que eso no ocurra. Efectivamente, ¿no? La ley se dirige a alcanzar a que el acreedor y el deudor alcancen, los acreedores y el deudor alcancen un acuerdo para la realización de sus créditos, o bien en caso de que sea imposible para la liquidación ordenada de la sociedad, de forma que se respete un latinajo, te voy a decir, que se llama el per conditio creditorum, que es la igualdad de todos los acreedores frente al deudor. Muy bien, pues con esa explicación técnica nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que vuelva, seguramente cuando tengamos más información sobre este concurso de acreedores. Estaré encantado de estar con vosotros cuando lo necesitéis. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros. No se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el resto de la actualidad de la jornada. Hasta ahora.